Hola, ¿cómo están amigos de SAP? Bienvenidos a un nuevo video y a la reseña de la tan demorada Black Widow. Esta película que tendría que haber salido hace más de un año y medio o algo por el estilo, porque estaba programada para salir hace muchísimo, pero bueno, obviamente vino el señor coronavirus a molestarnos y esta película está saliendo bastante tarde en realidad. Mucha gente incluso dice que ya el hype se murió por esta película. En mi caso, nunca tuve tanto hype por esta película, pero lo bueno es que tampoco tengo menos hype ahora de lo que tenía en ese momento. Así que la vi con un estado anímico normal, correcto, creo que se podría decir. Voy a comenzar haciendo la reseña, haciendo una muy breve crítica y opinión sin spoiler, pero muy breve. Y luego ya hablaré todo con spoilers porque quiero hablar libremente. No me gusta estar amarrado de manos cuando no puedo hablar con spoilers. Así que bueno, comencemos. Algo muy importante que tienen que saber, aparte de que esta es la primera película de la fase 4 de Marvel, cosa bastante importante, y de que es la vuelta al cine de películas de Marvel, porque desde que empezó la pandemia no sacó ninguna película en el cine, es que esta película está situada luego de los acontecimientos de Civil War. O sea, prácticamente cuando termina Civil War, esta película empieza, y esta película termina cuando empieza Infinity War. Así que ese es el lugar dentro de la línea temporal del UCM en el que está situada la película. Ahora, sinceramente, a mí la película me gustó. Fue algo así como ver una buena película de espías, una película de acción, algo como Misión Imposible o algo por el estilo. Está bastante bien la película, bien construida, con mucha acción y buena acción en su gran mayoría. Y con la dosis justa de sentimentalismo o emocionalidad. Así que me gustó, yo creo que la película está bastante equilibrada. No es ni de cerca de las mejores películas del UCM, pero tampoco está ni cerca de ser de las peores. Es una bastante digna de ver y bastante bien hecha, que yo creo que le aporta bastante riqueza al personaje de Black Widow y nos hace comprender más sus motivaciones en otras películas donde la vimos. Así que yo creo que cumple con eso esta cinta. Y hasta ahí llega mi reseña sin spoilers. Discúlpenme si no vieron la película, pero ahora voy a pasar a hablar con spoilers. El comienzo de la película me pareció genial. Toda esa secuencia de que dura unos 20 minutos, 25 minutos, donde se muestra todo el pasado de Natasha, la cruel vida que tuvo que vivir en esta agencia de los rusos, donde era prácticamente un objeto, una máquina entrenada y nada más. Que era tan, o sea, fue tan triste que los pocos momentos donde sí sintió algo de amor fue con una familia que era falsa, era toda una recreación para una misión, pero sin embargo fue lo que ella y su hermana, Yelova, fue, o sea, lo más cercano que tuvieron a una familia o algo así. Eso me pareció genial. Yo creo que es la parte quizás más original de toda la película. Es la primera escena, la escena inicial donde vemos toda esa secuencia, donde pensamos que realmente son una familia al principio y luego nos enteramos de la cruel y triste realidad. Y por lo menos yo sí sentí pena por esas dos niñas en todo eso, en todo ese momento, en toda esa situación. Inmediatamente la manera en la que vemos a Black Widow cambia para nosotros, porque ahora ya le tenemos otro tipo de empatía con ella. Comprendemos más profundamente por qué es quien es. En ese momento la película nos da un breve descanso, pero la verdad que es muy breve, porque casi inmediatamente le hacen volar su pequeño autito y llega Taskmaster. Que la pelea está bastante buena, no es muy larga, pero la verdad que en ese momento por lo menos Taskmaster se ve muy amenazante. Realmente dices, este tipo es duro de roer. Me gustó que tenga toda esa cuestión tecnológica en el casco y todo eso. Por otro lado tenemos la historia de Yelena Belova, su hermana, bueno, hermana, porque no son hermanas de sangre, que también, la verdad, me sorprendió. Yo no me imaginaba que esté bajo un control mental psíquico o químico, como quieran llamarlo, o sea, que esté bajo un control mental, no me lo imaginaba, no me lo esperaba. Como que fue un factor de la trama que no me lo vi venir, pero hizo que todo fuera un poco más interesante, porque antes
esta maldita agencia controlaba psicológicamente a estas pobres chicas, pero no bastándole con eso, ahora lo hacen ya directamente con control mental estricto. Así que es mucho peor. ¿Y qué quieren que les diga? Sinceramente, yo cuando vi a las dos hermanas juntas, al principio tenía mis dudas, como que no me convencía del todo esta química, no me convencía del todo la forma de ser, la personalidad de Yelena Belova. Pero con el paso de los minutos, a medida que iba viendo la trama, me impresionó, porque resulta que no sé si será la actuación de esta muchacha, de esta actriz, o el personaje que ya está escrito así desde el guión, pero está buenísimo porque es fuerte, ruda, chistosa y vulnerable. A diferencia de Natasha, Yelena no tiene problema de mostrar sus sentimientos, no tiene problema de llorar y sentirse mal y mostrarse frágil si realmente desea hacerlo. Y eso está muy bueno. Hace que el personaje sea más complejo y también hace que tú puedas identificarte más con ella, sentir un poco más su dolor, sus sentimientos. Cosa que yo creo que en las primeras apariciones de Black Widow, en las primeras películas de Los Vengadores y de Iron Man, era un poco difícil identificarte con ella o sentirte cerca de ella. Con Yelena yo sí logré sentirme bastante rápido y eso está bueno. Pero bueno, luego ya vienen, pasan otras cosas, no voy a ponerme a relatar la película, pero las cosas más interesantes que se vienen luego son la reunión de la pseudo extraña y medio retorcida familia, donde está obviamente el Capitán Rojo, donde está, bueno, la que era, creo que se llama Elena, Melina, no me acuerdo cómo se llama, la que vendría a ser como la madre de Yelena y de Natasha. Y la verdad, ¿qué quieren que les diga? A mí me encanta. Yo he visto mucha gente por ahí que critica estos personajes, o sobre todo a Capitán Rojo lo critican y todo, pero yo no lo haré. A mí me encanta la personalidad que le dieron a cada uno de ellos. Por un lado, la madre es fría, estoica y muy, muy, muy cerebral la forma de ser que tiene, pero es como que de alguna manera tú logras ver detrás de esa frialdad, detrás de esa cara de piedra, cómo se preocupa por los demás, cómo realmente sí tiene un corazón. Y la verdad que está bien, o sea, es sutil pero se nota, y cuando las cosas son sutiles pero notorias son porque están bien realizadas. Además de que se nota que ella es la cabeza de la familia, porque bueno, digamos que el padre no es precisamente de un genio. Pero sí, el padre, o sea, el Capitán Rojo, creo que se llama. La verdad que, si bien no parecía ser tan chistoso, tan medio tontulo al principio de la película, luego vemos que sí. Pero es uno de esos tontulos medio violentos, medio locos, pero buenos. Porque a pesar de que yo también me sorprendí de la frialdad que tuvo el tipo al dejar a las dos niñas en el pasado, luego nos damos cuenta que en el fondo, por más que nadie lo supo, porque obviamente no volvieron a verse, el tipo lo había sufrido. Realmente había sufrido mucho por tener que alejarse de ellas, y lo demuestra lentamente. A una manera quizás un poco torpe, pero lo demuestra. Además, no nos olvidemos, amigos, y es algo que yo por lo menos sí sentí en la película, que esta gente muy sufrida que pasó por cosas muy duras ha llevado una vida que prácticamente te mata por dentro. Pero la realidad es que nadie puede morir del todo por dentro. Siempre queda algo en el fondo, y bueno, en estas personas puede verse que eso que está en el fondo es bueno y que hay un amor entre ellos a pesar de todo. Incluso empiezan a comportarse como una familia disfuncional, ni bien están juntos a pesar de que no se veían desde hace décadas. Así que está muy bien hecho todo eso, y a mí, por lo menos a mí, sí me movió emociones. Y obviamente Natasha y su hermana los culpan porque todo fue una misión para ellos y nunca sintieron nada, pero la película se encarga de hacernos notar que no fue así, y de una manera que a mí me parece muy buena. Con respecto ahora al acto final, ya podríamos decir de esta película, también tiene un giro por ahí un poco extraño, porque al principio pensamos que realmente lo secuestraron, cuando en realidad fue todo un plan de la madre, que eso estuvo bastante bueno. Y por otro lado, el enfrentamiento cara a cara por fin de Natasha con este
esta cabeza dentro de toda esa organización rusa de las, bueno, de las Black Widow, que la verdad me pareció un gran villano ese tipo, porque es un maldito gordo, desagradable, sin sentimientos, que hasta su propia hija la tenía subyugada, que bueno, ya llegaremos a ese tema enseguida, pero una cosa que realmente te daban ganas de escupirlo al tipo, o sea, un villano de esos que te da asco, de los retorcidos y morbosos que son, bueno, está muy bien logrado, muy buena la actuación, muy buena toda la quizás la construcción de ese personaje. Yo no veía la hora de que Natalia le parta la cara o le pegue un tiro o algo por el estilo. Afortunadamente al final muere. Pero ahora viene algo que no me pareció tan fantástico, que es Taskmaster. Si bien la historia detrás de Taskmaster me gustó, porque no te esperas que sea la hija del gordo roñoso ese, es como que, además de que Natalia sentía culpa por haberla matado y todo, porque eso es algo que ahora entendemos por qué ella tenía culpa de lo que había hecho para poder liberarse. Pero, si bien todo eso causa una escena muy emotiva de Natalia con esta chica al final, es como que yo me esperaba un villano más trascendente. En cambio, no, termina siendo Taskmaster un villano más de esos que te olvidas, y seguramente si lo vuelves a ver algún día será así nada más y nunca tendrá gran relevancia. Pero bueno, no todo es perfecto, supongo. Algo también que mencionaré que quizás no me gustó tanto es que, si bien, como ya dije, las escenas de acción son muy buenas, tienen muy buena acción esta película, y bueno, como que cae en lo mismo que caen todas las películas que se tratan de tener protagonistas que no son superhéroes. O sea, mejor dicho, tener protagonistas superhéroes que no tienen poderes. Que es exagerar. Esta película pasa lo mismo. Están todas las escenas buenísimas, pero hay un par que es como que tú dices, bueno, eso nunca sería posible, jamás. Pero bueno, obviamente que quizás uno cuando se pone muy crítico se pone a pensar esas cosas. Pero bueno, si bien quizás son pequeños defectos, no creo que te maten la experiencia, que realmente te saquen de onda. Quizás yo soy muy quisquilloso, no lo sé. El final me pareció muy bonito, con toda la familia unida, admitiendo y reconociendo que se quieren, que si bien no son una familia real, sí se sienten entre ellos con cariño y confían el uno en el otro y estarán el uno para el otro cuando sea necesario. También con Yelena liderando a las viudas en esta búsqueda por todo el globo de las viudas que están controladas mentalmente. Y bueno, la verdad que me hubiese encantado volver a ver a Natalia con esta familia. Y por lo menos sabemos que Natalia pudo hacer las paces con la hija del gordo estúpido ese antes de morir. O sea que cuando murió por lo menos ya se había sacado ese peso de encima. Y obviamente esta película tiene una de las principales metas. Es presentarnos a Yelena como la nueva Black Widow, probablemente en próximas películas. Y yo creo que estará bien. O sea, no diré que me pareció así, o sea, que me fascinó, que no veo la hora de verla junto a los Vengadores. No, así no. Pero no me molestará. O sea, creo que la acepté y creo que todos la aceptaremos porque está bien construido el personaje, la actriz es simpática, cae bien. Así que bueno, perdemos a Scarlett, pero nos dejan algo que está muy, muy bien. Y por último, la escena post-créditos. La verdad que no me parece una cosa así de que, qué sé yo, me voló la cabeza. Pero bueno, obviamente conecta con la serie de Falcon and the Winter Soldier y está bastante bueno. Se pueden venir cosas interesantes con eso. Me pregunto cómo es que Yelena terminó trabajando para esa mujer. Bueno, ya lo sabremos, pero está interesante. Así que en casi su totalidad la película me gustó. Son pequeñas las cosas que sí me disgustaron un poco. Y no por eso creo que la película vaya a ser peor. Pero bueno, no tiene la relevancia dentro del universo Marvel que tienen otras películas. Por eso quizás no creo que sea una película que quede demasiado en la cabeza de la gente. Creo que se estrenó ahora y dentro de, no sé, un mes, dos semanas, nadie va a hablar de esta película. Pero creo que es buena.
Y por último, la verdad que hubiese estado muy bueno ver al Capitán Rojo pelearse con el Capitán América. Hubiese sido muy, muy épico. Gracioso y épico. Y bueno, sin nada más que decir, nada amigos, díganme qué les pareció la reseña, díganme su opinión abajo, escríbanme, opinen, digan lo que quieran, yo los estaré leyendo pronto. Nos vemos amigos.